entrevista en la mañana de 7 de 9 y más, tal como lo habíamos anticipado. Hoy vamos a conocer cómo se celebran estas fiestas de fin de año, pero del otro extremo, Nicolás. Sí. Vamos a viajar imaginariamente hacia Rusia y nos vamos a trasladar. Bueno, vamos a sacar a relucir lo que hemos aprendido allá entre junio, julio, mayo, junio, julio con Katia. Bueno, te invito entonces a que presentes a nuestra invitada. Le vamos a dar la bienvenida a Ina Naponuya. Ella es mamá precisamente de Katia y hoy nos visita en la mañana de 7 a 9 y más para conocer detalles, intimidades y curiosidades de las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Rusia. Ina, buen día, bienvenida. Buen día, chicos. ¿Cómo anda? Un gusto Habla de estar igual, acá. Igual que Katia. Me acuerdo cuando Katia decía, buen día, Harasho. No era Harasho. Harasho. Ah, sí. Sí, Harasho. Lo que pasa, hablo con más acento, por supuesto. Katia no habla con tanto acento, claro. Porque vino chiquita, Argentina, pero yo hablo con más acento. Entonces pido perdón. Ina, estamos muy curiosos por saber cómo se celebran estas fiestas de fin de año en Rusia y cuáles son sus características principales. Ay, es una fiesta tan esperada, especialmente por los niños, por los adultos. ¿Es una fiesta muy esperada? Sí, muy esperada. Lo que pasa, acá veo en Jujuy, en Argentina, hay muchas fiestas, fin de semana, santo, no sé qué santo. Sí, es verdad. Mucha fiesta. En nuestro país eran mucho menos, Año Nuevo, primero de mayo y, bueno, Revolución Rusa, que ya no festejan más aparentemente. Y la fiesta de Año Nuevo que daban más importancia. ¿Por qué, chicos? Porque Nochebuena, lamentablemente, no se festejaban tanto. Era prohibida la religión. Yo me formé en un país, nací, crecí en un país de los ateos, lamentablemente. Pero cada abuela tenía debajo de su almohada una Biblia y leía a los niños. Vivíamos como creyentes, pero lamentablemente el gobierno no permitía de ser religioso, digamos. Es decir, que primero se festeja el Año Nuevo, sí, el 31 claro. El primero, y siempre, después... siempre, Nicolai, siempre festejábamos 31 primero como Año Nuevo, llegada de Año Nuevo. Sí. Y después, por supuesto, 6 de enero, 7 de enero era Noche Buena, nacimiento de Jesús. Ajá. Y también teníamos nuestras tradiciones. Bueno, ¿no? Aquí de hecho en Argentina el 6 de enero coincide con la llegada de los Reyes Magos. No, claro, hay Reyes Magos. Allá no hay Reyes Magos. No. Ina, ¿y por qué se festeja, digamos, la Navidad el 6? Porque se lo denomina diferencia. Navidad ortodoxa, ¿así es? Sí, yo le explico. Hace 300 años... Sí. Pedro Grande, el zar Pedro Grande, trae un arbolito de Navidad de Europa, como tenían mucho vínculo con Europa, especialmente zar Pedro Grande. Entonces trae arbolito y aparte de traer arbolito, trae varias tradiciones, obvio. Y esas tradiciones transmite a su país, a Rusia. Bueno... Entonces de ahí empiezan a festejar Año Nuevo con un arbolito de Navidad, adornándolo con los adornos. Hoy, chicos, yo les digo, los adornos de mi país son diferentes. Eso le voy a consultar, ¿son parecidos a esto que estamos viendo nosotros en el arbolito? Parecidos, pero son más, se hacen de vidrio que si se rompe un niño no se lastima a nadie. Es tan finito, es tan bello, es tan tierno, ay, yo me acuerdo de estos. O sea, está hecho la fiesta, digamos, para que disfruten los niños. Claro, todos, apto para todo el público, digamos, claro. Pero los niños especialmente. Y más, hay una tradición. Bueno, termino primero con la historia de Pedro Grande, porque después seguimos ¿no? con 31 festejando y Nochebuena 6 y 7 de enero. ¿Qué pasa? Después por los calendarios cambian la fecha. Ustedes, por ejemplo, siguen calendario gregoriano que llegó desde el siglo XV. Nosotros, la Iglesia Ortodoxa no reconoce ese calendario, entonces siguen calendario
Juliano, de, que inventó Julio César. Y hasta el día de hoy siguen con calendario juliano, y por eso hay esa diferencia de las fechas. Sí. Bueno, y Ina, ¿qué características singulares tiene la Navidad allá? ¿En qué nos diferenciamos, además de los adornos o la ornamentación? ¿Qué otro tipo de ornamentación se utiliza? Bueno, primero, antes de todo, quiero decir que acá te vas a una casa donde venden arbolitos, lo compras, lo adornas, ya está. Sí. No, en mi país es una tradición también ir a buscar con su papá o con su, no sé, abuelo, ir a buscar al bosque, como dicen los niños, que no son bosques, son parques donde crecen esos arbolitos, especialmente para esta fecha, cortar arbolito y traerlo a su casa con su familia y empezar a adornarlo. Hay películas, ¿no? Que para esta época del año. Sí. Por supuesto, después, cuando llega la época de plantar los árboles, tenés que reponer para que crezca la, para el próximo año. Bueno, eso es importante, porque por ahí uno dice, che, pero van a cortar un árbol, es cierto, sí, está bien, se claro, corta un pino, dañino, se corta un árbol, claro. qué feo. Después, cada familia que ha cortado un arbolito va y planta otro. Ahí, Nicolai, vemos en la foto cómo va la familia, papá con sus dos hijos, va a buscar arbolitos, ya lo cortaron, lo van a adornar y están muy felices porque esa parte también de festejo de... Ina, allá en Rusia, ¿en qué estación están? Estaciones, Navidad, bueno, Año Nuevo es invierno, invierno, puro invierno, bien marcado, es parecido como en Bariloche, diría yo, las estaciones bien, bien marcadas. Tenemos también nuestro cálido verano, que dura 3 meses, con temperaturas bastante cálidas, hasta 30 puede llegar, y también invierno neva mucho, otoño bello con esas hojas que parecen pintadas por pintor, la primavera son puros flores, canto de los pájaros, las estaciones bien marcadas, así como sigue según calendario, 3 meses. ¿Son muy bajas las temperaturas ahora para la Navidad, para el Año Nuevo? Sí, chicos, bajas, especialmente en mi país, en Ucrania, 20 bajo cero, 15, Rusia un poco más baja todavía, hasta 30, la zona de Siberia puede llegar hasta 40 años, pero igual disfrutan del Año Nuevo, de la fiesta. La gente adapta, sabe cómo vivir, ni digo sobrevivir, porque disfrutan de su clima. Ina, hay una ciudad ahí en Rusia que marca 40 grados bajo cero y 40 grados como máxima también en temporada de verano. Sí, exacto, Dana. Una ciudad, por ejemplo, en Samara, ocurre pasar, es muchas ciudades, si yo nombro, no sé si tiene sentido nombrar, pero muchas zonas suele pasar esto. Fíjese que hasta en mi ciudad donde yo vivía antes de venir a Ucrania, en el verano podría llegar hasta 45, pero en el invierno podría hasta 15 ya. Nunca decíamos que estamos muertos de hambre, muertos de frío. Muerto de frío, porque nunca moríamos de frío, siempre disfrutamos. Y no crean que hace frío. Existe ropa, por ejemplo, yo viviendo en Jujuy no tengo nada para ir a viajar a Ucrania la época de invierno. Ahí la gente está bien preparada, bien cómoda y bien feliz. Bueno, ¿será por eso también, Ina, que el menú para las fiestas de fin de año en Rusia son platos muy calóricos? Calórica, obvio, por supuesto. A mí me costaba mucho en el principio adaptarse para esta fiesta en Argentina. Sí. Yo no me imaginaba Año Nuevo con 30 grados de calor. ¿Qué como yo una naranja? ¿Ina es habilidosa en la cocina rusa o no? Ay, le digo sinceramente, no me gusta gastronomía. No le gusta la gastronomía directamente. Cocinaba. ¿Cuáles son los platos principales? Lo cocinaba. Por suerte, Dios me mandó yerno cocinero. Que ustedes lo saben, Adrián, querido, te quiero. Ina, ¿qué estamos viendo acá en la imagen? Estamos viendo un pato relleno. Es comida típica
de ex Unión Soviética, en realidad. Ajá. Pato no relleno. Pato relleno. Pato relleno es, el sabor es diferente, chicos, porque yo probé acá en Argentina, discúlpeme, la comida más rica del mundo es en Argentina, pero pato no es rico en Argentina. El pato podríamos en mi país, en mi ex país, porque soy argentina y ciudadana argentina, pero en mi país, quiero decir, donde yo nací, pato mucho más rico, se hace al horno relleno con las manzanas, y en la fuente se pone también las papas, verduras, las papas, porque la verdura básica del país. Claro. Sí, y y bueno, hay más comidas que después si quieren pasar la foto. Pero pato relleno es principal. Este pato, siempre, el relleno principal del pato siempre es agridulce. Sí, corazón. Es agridulce, es como, claro, porque ese color dulce es un toque por la manzana, claro, digamos, que está relleno. Por supuesto, se pone con picante, todo, pero tiene el muy pato rico. ¿Es un plato principal? ¿Es el plato principal? Sí, Nicolai, es un plato principal y es un plato sin faltar, digamos. No puede faltar. No puede faltar, infaltable, no sé si dije bien. Ina, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Una especie de picada de año? Mira, ahí hay varias cosas, me parece. No sé si será algo dulce, esto que vemos acá, tipo flan. Tipo flan. Ustedes ya comieron unos platos. Sí, algunas cosas Katia, probamos. La verdad que tuvo la gentileza de convidar algunos sabores. Sí. Panes, sí, probamos acá. Sí, pellizcar. Sí, pero... Bueno, ¿qué encontramos en esta imagen? Bueno, a ver, ¿qué encontramos ahí? Primero que veo es Medovic, que es mi torta favorita. Y ustedes, chicos, la probaron, supongo. Sí, creo. Sí. Lo probaron. Es una torta muy típica, muy clásica y muy, muy rica. Y el secreto de esa torta, hacerla de unos 3-4 ingredientes nomás. Pero a toda la gente que las convidé, con esa torta les encantó. Le encantó. Ajá. La base de torta es miel. Medovic. De ahí viene el nombre Medovic. Y ahí tenemos pato relleno parado, no sé por qué parado con... Pero lo que vemos, es cierto que en las mesas de Navidad, Ina, acá en Argentina, sí, o en cualquier lado, siempre es abundante. ¿Viste? Abundante, pero sí, se Nicolás. Ve también que en Rusia es bastante abundante y es, además, está adornada. Sí, ornamentada, claro. Sí. Unas cositas navideñas, unos adornos navideños. Por supuesto, caviar rojo, que es para todo el mundo es caro, bueno, para nosotros. En Rusia. Típico. No teníamos nada en la época de crisis, pero caviar rojo. Ese tipo de preparativos, ¿se da de igual manera tanto para los festejos de Año Nuevo como para la Navidad? ¿O quizás tiene para los rusos más relevancia recibir el Año Nuevo? Capaz que un plato, pero en general para todos, digamos, para todos los países, la Unión Soviética, era muy similar los platos, eran muy similares. Ahora, por ejemplo, vemos niños envueltos, son re típicos ucranianos, pero los cocinan tanto en Rusia y es un plato también que nunca falta para el año nuevo. Perdón, Nina, ¿niño envuelto con qué? O sea, repollo. Acá como, por ejemplo, niños envueltos que me encanta. Claro, hoja de parra. Se ve acá en Argentina. Sí. Es mi plato que me sale mejor que nada. Bueno, nos va a tener que invitar entonces. los debo. Yo anoto para los niños envueltos. Acá también se hacen en hoja de parra y en hoja de repollo también. Claro. Niños envueltos son muy calóricos. Muy calóricos, así como decían ustedes, que requiere caloría esta fecha. Si es pleno invierno y temperatura de menos 40 grados, aquí vemos un postre que se llama kutia. Kutia es un postre, hecho de los granos del trigo. Como trigos tenemos en abundancia en Rusia, Ucrania, entonces es un plato muy típico. Agregan, es un trigo hervido,
Son granos de trigo hervidos y agregado con frutos secos, con una cuchara de miel. Es muy rico, lo esperan. ¿Es dulce? Ajá. Dulce, bien. Sí, sí. Es un postre en realidad. No lo llaman postre, lo llaman cuchá, pero bueno, lo comen, lo preparan como postre. Especialmente los niños piden a sus padres, por favor, cuando vamos a cocinar. Y lo cocinan, chicos, no para 31, es sagrado cocinarlo para 6 de... Ajá, para la Nochebuena. Enero. Claro, de Nochebuena. ¿Y qué pasaba? Cuando comían esa comida, digamos, habitualmente... yo digo de las épocas más tiernas, no sé, para no ofender la generación moderna de hoy, pero antes, en muchos más años atrás, lo comían de un solo plato varios niños con las cucharas. Y siempre cucharas tenían apoyadas sobre el plato cuando terminaban de comer. Y a la mañana se despertaba uno y cuchara estaba dada vuelta, entonces significaba que vino un... qué sé yo, angelito para saludar a ese niño. Era muy tierna esa leyenda. Y los niños creían en esto y estaban muy felices. Claro. Y bueno, es una... Yo le escucho cómo describe, cómo relata. Sí. Me da un panorama de Navidad encantada en Rusia. Tal cual. Me hizo acordar al arroz con leche. Ah, puede ser. Obviamente, salvando las distancias, no se hace con frutos secos, pero... Es parecido que cuando éramos chicos comíamos el arroz con leche con los hermanos ahí del mismo fuentón, digo, me hizo acordar. Sí. Bueno, y nada, enseguida vamos a conocer más detalles de otros personajes que contiene la Navidad de Papá Noel, en Rusia. ¿Habrá Papá Noel? ¿O no habrá Papá Noel? Yo creo que sí, pero... ¿Llegará Papá Noel hasta Rusia? Parece a mí que tiene algunas diferencias. Capaz que el frío medio que lo ahuyenta, ojo. Bueno. Uno de esos Papá Noel es medio como... 9 de la mañana, 6 minutos. Ina, ya seguimos charlando de cómo es la Navidad en Rusia. Porque nosotros tenemos que repasar qué. Los títulos principales. Aumento en el transporte. Las provincias con sus municipios fijarán las nuevas tarifas del 2019. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció un nuevo sistema de asignación de los recursos para el transporte público a nivel federal. El traspaso será acompañado por el gobierno nacional a través de un fondo de 6.500 millones de pesos y el mantenimiento de la tarifa social. A partir de esto, las provincias pasarán a tener autonomía plena en el financiamiento de su propio sistema de transporte. Bono de fin de año, hasta el sábado se acreditará el primer tramo de los 4.000 pesos. Tesorería de la provincia informó que hasta el sábado 29 de diciembre estará acreditado la primera cuota de 2.000 pesos correspondientes al bono de fin de año otorgado por el gobierno provincial a los trabajadores de la administración pública. La segunda cuota del bono compensatorio de 4.000 pesos se abonará en febrero del 2019, antes del comienzo de las clases. Repercusiones. El gobierno rechazó la absolución de Milagro Sala. Luego de que se diera a conocer la absolución de Milagro Sala y Beto Cardoso en el juicio de la balacera de Azopardo, el fiscal de Estado, Mariano Miranda, aseguró que el gobierno de la provincia rechaza el fallo por considerar vergonzoso cómo se garantiza la impunidad a través de esta sentencia. Por su parte, la defensa de Sala anticipó que habrá acciones contra el magistrado y el fiscal Diego Kussel por entredichos. Guaira Zuy entregarán premios a deportistas federados. El sábado 29 desde las 19:30 se distinguirán a los mejores de cada disciplina en la cuarta edición de la Fiesta del Deporte. La ceremonia se realizará en el Salón Labarta de la Sociedad Española. El broche de oro de la velada será el reconocimiento con el máximo galardón al atleta más destacado de este año 2018. Estarán presentes Marcelo Herrera, ex técnico de inferiores de la selección de Costa Rica, Eliana Pérez, finalista de la Liga Nacional de Voley, y Camila Iruela, jugadora de la selección argentina, entre otros. Y ahora sí vamos a develar el misterio. Sí. Nico, ¿hay o no hay Papá Noel Ina en Rusia para la Navidad? Lamento. No hay Papá no Noel. No hay Papá Noel. ¿Viste? No te hay dije, Papá Noel. No le gusta el frío. ¿Se espanta con el frío? No hay Santa Claus. Aquí vemos. Dedushka Moroz. Abuelito de frío, de heladas. Está bien abrigado. Sí.
y con su mano derecha Снегурочка. Снегурочка jamás falta a Дедушка Мороз. Дедушка Мороз jamás anda repartiendo los regalitos sin Снегурочка. Ah, es, o sea, como, no está solo. No está solo. Bien. Es la nieta de, es como una secretaria de él. Claro, ajá, bien. Ah, como, sería como los duendes para Papá Noel. Claro, claro. Sí, claro. Como los renos, como ¿qué los pasa? Que lo claro, claro. Дедушка Мороз, según la leyenda, dicen que Снегурочка es la hija de invierno y de la primavera. Ajá. Cuando llega la primavera, su corazón... Снегурочка se trata de doncella, doncella, sí, doncella de la nieve. Sí, 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 sí. Entonces, cuando llega la primavera, ella se enamora de un ser humano, su corazón se derrite y, bueno, según la leyenda es medio triste, ajá, como se evapora. Claro, se evapora. Se evapora. Se evapora, como, como Frozen. Claro, claro, como sí, Frozen, Frozen ruso, sí. Bueno, tiene una vestimenta particular. Claro, claro. Vamos a decirlo, Papá Noel, porque... Sí, sí, sí. A veces usa... Sí, aparte. Дедушка, дедушка. Дедушка Мороз. ¿Cómo es la vestimenta? Mirá. Vestimenta tiene color rojo. O sea, el color es el mismo que Santa Claus, o sea, que Papá Noel. ¿Sabes que no, Nicolai? ¿Ah, no? A veces aparece en color rojo. Sí. Que más debe a color, no sé, debe ser a los comunistas. Ajá. Y también existe color celeste, azul. Ah, más celeste, como bandera argentina, digamos. Uh-huh. Y Снегурочка, como vemos, también tiene una coronita y también ese abrigo color celeste adornado con blanco, con unas copitas de nieve, con muchas cositas con tipo coralcitos, no sé, unos adornos muy, muy típicos, muy... muy bellos. Дедушка Мороз nunca falta una barba larga, sí, siempre. Uh-huh. Y a veces, bueno, hasta el día de hoy, mismos padres, hay una tradición, disfrazan de Дедушка Мороз, de Снегурочка, en jardines de los infantes, en las casas, iban a saludar, iban repartiendo los regalitos, anda, por supuesto, con su bolsa de los regalos. Ina, allá en Rusia, por último le pregunto, ¿se hacen villancicos como acá en Argentina para adorar la llegada del niño Jesús? Bueno, para nosotros, pero ¿para ustedes? Miren, hoy sí, pero en mi época, cuando yo vivía, porque justo era caída de Unión Soviética, claro, y bueno, era un poquito diferente. Era, pero claro, era hoy está distinto. Permitida la religión, todo el mundo ya se dirige con toda la libertad a la iglesia y cambiaron. Los católicos en Rusia sí celebran, sí, el Nicolai, 24. Sí, y hoy chicos, buena noticia que celebran 25, ajá, de diciembre, 24-25, ¿por qué? Porque hay una parte de Ucrania que son muy católicos, sí, y puros católicos, parte este de Ucrania, que está con la frontera de Europa, claro, y Hungría, Polonia, etcétera, y ahí esta parte de Ucrania son como mayoría son católicos, entonces está ya confirmado que esa fecha 24-25 de Nochebuena ya existe y digamos bueno, Ina, la verdad que por una cuestión de tiempo nos va a faltar hablar, sí, de un montón de otros detalles que contiene la Navidad en Rusia, pero te queremos agradecer muchísimo la visita de 7 a 9 y más. Chicos, muchas gracias a ustedes. Desearle un feliz cierre de año, un mejor 2019, saludos a la familia. ¿Cómo ha estado, cómo ha visto la participación de Katia para el Mundial? ¿Le gustó? Como una profesional. ¿Sí? No sé qué le hicieron, con qué magia la, no sé, tocaron, pero me gustó mucho su participación. Muchas gracias por invitarla. Ella manda muchos saludos para pues ustedes. Grande para Katia. Claro, también, para les desea a todos, chicos, feliz año nuevo. Ah. Bendiciones, bueno, toda la felicidad para el mundo entero, paz y amor. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas y gracias. Que ustedes también tengan un próspero 2019. Muchas gracias a ustedes. Conocimos a Ina, ella, sí, con todas las características de lo que implican las celebraciones de Navidad, ¿mm?, y Año Nuevo para otro continente, para otro, sí, país, para otra parte del mundo, ¿mm?, como es Rusia y sus singularidades. Bueno,
La verdad que interesante, realmente conocer algo de lo que se vive en otra parte del me mundo. Me dieron ganas sí, de ir para allá. Sí, sí, tal cual. Lo único que no me A mí me gustaría pasar alguna fiesta. Los 40 grados en bajo otro cero, país. No. A mí sí. Por eso, como a mí me gusta el invierno, me gustaría pasar, por ejemplo, una Navidad, un Año Nuevo, no sé, en Estados Unidos, lo vamos en Rusia. Te lo vamos a programar en agenda para subo al avión de 7 a 9 y voy. Sí, quizás en 2019 llegues. Hacemos la pausa. Ya venimos.